Soy yo, Martín Siviero. Muchas gracias a todas las personas que están participando en este workshop de cómo construir demos de Machine Learning con Python. Brevemente les hablo un poco de mí. Soy de Perú. Trabajé en Google 2 años como ingeniero de software en el equipo de Google Assistant. Y este año, desde hace unos 7 meses, he estado trabajando como ingeniero de Machine Learning en Hugging Face. Si no conocen Hugging Face, Hugging Face es una plataforma. Es open source, es una plataforma gratuita que permite a la gente compartir modelos de Machine Learning. En el momento hay más de 16.000 modelos, principalmente de NLP, pero con un crecimiento muy grande en los campos de visión por computadora y análisis de audios. Es como repositorios de Git que la gente puede compartir, subir modelos y trabajar con el resto de la comunidad. Bueno, entonces les voy a contar un poco como cuál es la motivación detrás de esto. Entonces, si han trabajado antes con Machine Learning, pues probablemente han tenido que trabajar tal vez días o tal vez semanas o meses para crear ciertos modelos de Machine Learning, ¿no? Pero una vez que tienen este modelo, muchas veces lo que van a querer hacer, sobre todo si es un proyecto personal, es compartirlo con la comunidad o crearlo para tu portafolio, por ejemplo. Entonces, tener un tipo de demo que puedas utilizar para que la gente lo pueda probar fácilmente. Y muchas veces son cuadernos de COBLA, cuadernos de Jupyter, que la gente puede ejecutar en la nube, pero esto realmente no es como la mejor manera de compartir las cosas. Y es cuando te das cuenta que tal vez vas a tener que aprender herramientas web, por ejemplo JavaScript, TypeScript, Svelte, y también un poco de backend, como Flask, por ejemplo, para poder poner estos modelos en producción, para poder mostrar estos modelos en demos como en aplicaciones web. Y probablemente no es algo que te interese hacer, no es algo que quieras aprender mucho en este momento. Lo más seguro es que quieras, una vez que ya tienes tu modelo hecho, en pocos minutos poder poner este modelo en un demo. Entonces les voy a mostrar un feature gratuito que se llama Spaces, que les permite tener hosteado gratuitamente aplicaciones web de 2 bibliotecas open source que se llaman Gradio y Streamlit. Entonces, prácticamente lo que les permite hacer esto es de que en vez de tener que preocuparse de todas las herramientas web como React, JavaScript, HTML, Flask, Svelte, puedes utilizar simplemente algunas bibliotecas como Gradio, que era la que les comentaba. Entonces, les voy a mostrar un demo. Este es el demo. Y prácticamente la idea de este demo es de que van a utilizar un modelo que traduce de inglés a español. Entonces, aquí este demo pueden poner texto, ¿no? Es un campo de entrada. Pueden poner cosas como Hello, my name is Omar. Y cuando dan clic a Submit, ejecuta un modelo que se encarga de traducción que pone Hola, mi nombre es Omar. Incluso les permite tomar screenshots por si quieren descargar las imágenes. Entonces, este es un demo bastante simple, muy sencillo, pero se ve bonito, ¿no? Este en particular es un modelo que se llama Helsinki, no, de la Universidad de Helsinki. Tiene más de 1.500 modelos de traducción de todo tipo de lenguajes. Entonces, hay de inglés a español, pero hay de español a inglés y hay docenas de otros lenguajes. Otro demo es utilizando un modelo de Beacon. Beacon no es de lenguaje, sino que más bien das una entrada de texto y cuando das submit te genera esta imagen. O sea, esta imagen no es de una base de datos, sino es 100% generada por un modelo. Entonces, por ejemplo, una burbuja de jabón o un pájaro llamado American Robin. Por ejemplo, si quieren un tigre, pueden poner un tigre, ¿no? Entonces, claramente son imágenes generadas. Pero bueno, este es solo un demo. Y el tercero que les voy a mostrar, se los voy a mostrar un poco más adelante, pero la idea de que les va a generar una historia a partir de una entrada. Entonces, si ven estos 3 demos, tal vez ya se asustaron un poco y dijeron, esto se ve muy complicado. Pero la realidad es que esto no es nada complicado. Es código de Python bastante sencillo gracias a esta biblioteca que se llama Gradio. Son estas líneas de código. Son unas 15 líneas, como mucho. Te las voy a explicar brevemente lo que vamos a hacer. En este demo en particular vamos a usar una biblioteca que se llama Transformers. Es una biblioteca muy común de procesamiento de lenguaje natural para utilizar un tipo de modelo de arquitectura que se llama Transformers. Si no entienden esta parte, no se preocupen mucho. El punto de esto es cómo construir demos de modelos con Python. Entonces, no necesariamente tienen que ser Transformers. Pueden usar directamente TensorFlow, Keras, PyTorch o cualquier otra biblioteca de Python que hayan utilizado antes. Entonces,
Las primeras tres líneas son como básicas. Estás importando las bibliotecas Gradio y Transformers. Y en Transformers se permite especificar diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, hay tareas como clasificación de texto, hay tareas como generar texto, hay tareas como clasificar imágenes. Y en este caso lo que estamos haciendo es inicializar un modelo de traducción y especificamos qué modelo queremos. ¿De dónde sacamos este modelo? Helsinki, NLP, Opus MT, en esto. Pues como les decía antes, existe la Universidad de Helsinki, que tiene una organización en Hugging Face, que tiene un total de 1.335 modelos. Todos son de traducción. Pues existe de muchos lenguajes a muchos lenguajes. Entonces puedes agarrar cualquiera de estos modelos, estos 1.300 modelos, y los puedes utilizar aquí. Bueno, esto solo es para inicializar, cargar el modelo. También podría ser Scikit-learn, por ejemplo, si lo han utilizado antes. La segunda parte es crear una función de inferencia. Esto quiere decir, esta es la función que va a recibir una entrada y va a tener una salida. No me voy a meter muy en específico en cuál es la salida del pipeline, pero prácticamente es, tú le puedes dar una serie de secuencias, o sea, le puedes dar varias oraciones en español y les va a dar varias oraciones en inglés o viceversa, ¿no? En este caso solo nos interesa la primera, por eso solo saco el primero, y nos interesa el campo de translation text, que es el que tiene el texto traducido. Y finalmente está la parte de cómo es la aplicación web, ¿no? Y pensarás que es muy complicada, pero de este primer demo que hicimos son estas 10 líneas de código. Ese es el título, la interfaz, y la interfaz especificamos cuál es la función de predict, y lo especificamos cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuál es el título, y los dos ejemplos que quieran especificar. Entonces, voy a mostrarles esto brevemente en un Colab. Si nunca han utilizado Colab antes, les permite ejecutar cuadernos de Jupyter directamente en la nube. Entonces, antes instalé Transformers, Gradio y SentenceSpeed. Y si se están preguntando dónde está este código, va a haber un link en el Discord, en el canal de Discord, a un repo en GitHub que tiene todo este código. Entonces, bueno, vamos a ejecutar esto. Este es el código que les acabo de mostrar hace unos segundos. Entonces, se carga el modelo, hay una función que les permite hacer inferencia y finalmente está el código de la aplicación web. Ok, un segundo. Ahí está, justo. Gradio les va a dar, además de la aplicación web, un link que van a poder utilizar por unas cuantas horas. Entonces, aquí ya está mi aplicación web, que está corriendo además de la parte visual directamente en el Colab, que también lo pueden ver en una página aparte. Si dan clic aquí a Hello, my name is Omar y dan clic a Submit, va a ejecutar ese modelo con la función de predict que especificamos antes y les va a dar su salida. Ya que ustedes pueden poner lo que sea, ¿no? Puedo poner Hello Argentina y me va a dar una salida Hola Argentina. Les dije antes, les permite de frente tomar un screenshot, les permite borrar. Entonces es una interfaz muy sencilla, muy fácil de usar. Pero muy útil, sobre todo si han entrenado un solo modelo y quieren poder mostrarle en su portafolio, por ejemplo, esta es una excelente manera de poder mostrarlo y compartirlo con otras personas. Muy bien, pues ya creamos este demo. Y realmente solo para explicarles, Gradio en la parte de atrás está utilizando React, que es una biblioteca web, pero prácticamente es una abstracción que les hace tener que poder ignorar todo ese tipo de cosas que no quieren aprender para esto. Y le permiten hacer cosas extremadamente fácil. Entonces, además de Gradio, hay otra biblioteca que se llama StreamVid. Entonces, resumen de muy alto nivel, es que Gradio es una biblioteca que les permite crear estas interfaces muy fáciles de usar. Solo especifican una entrada, una salida y eso es todo. StreamVid, en cambio, les permite hacer cosas con más flexibilidad. Existen componentes como sliders, pueden tener mapas, pueden tener visualizaciones de datos muy ricas directamente en este tipo de demos. Entonces, Gradio funciona muy bien cuando su demo es de, digamos, una interfaz a un solo modelo, ¿no? Entonces tienes un modelo y quieres solo una entrada y una salida sin mucha explicación. Entonces se puede hacer muy fácilmente. Pero si quieren algo más avanzado o con features más ricos como mapas, como les decía antes, o visualizaciones,
Suele ser más apropiado. Mi sugerencia es que las dos son muy fáciles de aprender, así que yo les recomendaría probar las dos. Entonces, bueno, ya construimos un modelo de Machine Learning y lo hemos podido correr en un Colab, ¿no? Pero hasta ahora no lo podemos compartir con la comunidad. No hay una manera de ponerlo en tu portafolio, excepto en un cuaderno de Jupyter o Colab, que probablemente no es lo que quieran hacer. Entonces, hay un feature en Hugging Face que les permite compartir sus. Se llaman spaces, espacios, y les permite compartir sus demos de. Sus demos tanto de Gradio como de Streamlit. Como les decía antes, es gratuito. Hay aproximadamente ya 200 spaces. Actualmente está en beta, entonces les sugeriría crear una cuenta de Hugging Face. Y aunque sea una beta que está cerrada, para la gente de PyCon Argentina se les está dando acceso directamente. Entonces, si van a hf.co-spaces- el emoji del cohete, van a tener acceso directamente, pero probablemente no tengan este emoji en su teclado. Así que alternativamente pueden poner to-the-moon y les va a abrir, les va a dar acceso directamente una vez a que ya tengan una cuenta de Hugging Face. Y con esto ahora mismo en unos minutos pueden ustedes crear sus demos, subir sus modelos y probar estas cosas. Entonces, les voy a mostrar brevemente cómo se hace. Entonces, yo voy a dar clic a New Space y acá ustedes pueden poner lo que sea, ¿no? PyCon. Pueden especificar si quieren Streamlit o si quieren Gradio, si quieren un repositorio público o privado. Yo voy a crear un repositorio privado, pero les recomiendo hacerlo abierto. Como les decía antes, estos son repositorios de Git, entonces pueden hacer Git clone a su computadora, pueden tener branches, pueden hacer, pueden tener organizaciones y muchas personas pueden estar colaborando en un mismo space. Son Git add, Git commit, Git push. Entonces, si han utilizado GitHub antes, es extremadamente fácil de usar. Entonces, esa es una opción. Otra opción es que pueden directamente agregar archivos que tienen en su computadora. Y una tercera opción es si quieren trabajar directamente aquí. Entonces, en Spaces todos son todos los archivos principales es app.py. Y lo que voy a hacer ahora es copiar y pegar el código que, disculpen, el código del Colab. Entonces voy a dar clic a Commit New File. Y esto lo que va a hacer realmente es disparar un contenedor de Docker. No tienen que preocuparse nada de la parte de la infraestructura. Pero bueno, les va a abrir un contenedor en Docker, va a instalar dependencias y va a ejecutar. Ahora mismo vamos a tener un error. Este error te dice que no tenemos la biblioteca que se llama Transformers. Si recuerdan, al inicio de app.py, tenemos esta biblioteca que se llama Transformers. Entonces, Spaces les permite tener sus propios requerimientos. Pues son archivos como requirements.txt. Entonces, esto es como si hicieran pip install requirements. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, podemos especificar transformers, sentence piece y torch, que son las tres bibliotecas que necesitamos para este demo. Entonces, este clic a commit, enseguida se pone a buildar la aplicación web. Se va a tardar unos segundos, de hecho si dan clic a running, les va a mostrar que todavía se está como cargando todo. Entonces, sí, se va a tardar un poco, ahora se está descargando los modelos. Esto solo pasa la primera vez, es el rato en el que se está construyendo la aplicación web. A ver si ya. Sí, entonces, ya después de que se descargaron esas dependencias, ya tenemos aquí nuestro demo. Este link, si yo lo compartiera con otros, yo lo tengo privado, pero si fuera un repositorio normal público, si comparto este link con otras personas, ya podrían utilizar y probarlo. Entonces, le clic a Me gusta este workshop y aquí tiene su traducción. Pueden dar clic a Screenshot y les toma una foto de esto. Lo pueden compartir en sus redes sociales. Pueden tener más información aquí, pueden tener como links al repositorio en GitHub que usaron para entrenar este modelo. Pueden utilizar, pueden agregar los papers, por ejemplo, y muchas otras cosas. Bastante flexible. Entonces, lo que acabamos de hacer es prácticamente cargamos un modelo con esta función que se llama pipeline en Spaces, y prácticamente cualquier persona puede ir a ese link y probar sus modelos.
El problema es que a veces, sobre todo dependiendo del tipo de modelos, puede ser muy lento de ejecutar. Entonces, en este caso en particular, la ejecución fue 0.33 segundos, pero hay modelos de Transformers que se tardan varios segundos, hasta 10 segundos, que probablemente no quieran que eso pase. Entonces, en Hugging Face existe lo que se llama el Inference API. Es una API que pueden hacer llamadas normales HTTP y pueden aprovechar optimizaciones de hardware que se han hecho para modelos de Transformers en particular. De 10 a 100 veces más rápido. Esto solo es en caso de que quieran una experiencia mucho más rápida con modelos particularmente grandes. Pero en particular para demos de Gradio existe esta integración, que es muy útil. Entonces, muy similar a antes, importamos Gradio, pero ahora no vamos a tener una función para hacer predicciones. Ahora vamos a especificar de frente el nombre de un modelo que ya existe en Hugging Face. Entonces, si ahora mismo van a Hugging Face y buscan Big Gun. Existe un repositorio de modelos que tiene un modelo para que se llama Big Gun, que es para texto e imagen. Entonces, prácticamente lo que podemos hacer es especificar ese ID, ese nombre del repositorio, o sansevieros slash Big Gun 128, con un prefijo de Hugging Face, la descripción, el título y los ejemplos. Y esta demo nos va a dar. Perdón. Ese demo nos va a dar este. Entonces, este se los mostré al inicio. Ponen Soap Bubble, dan clic a Submit y les genera una imagen. Entonces, si vamos a archivos y versiones, van a ver que ahora, como no hay que instalar ningún requirement, como estamos usando el Inference API, solo estamos haciendo una llamada al servidor con los inputs. No hay ningún requisito, solo es Gradio, lo único que se instala. Y el demo ahora son unas 13 líneas de código. Y es prácticamente lo mismo que les mostré antes. Solo tienen la interfaz, cargan un modelo de Hugging Face. Bueno, especifican cuál es el modelo de Hugging Face que se va a cargar, la descripción, el título y los ejemplos. Hay un tercer caso de uso, es también usando el Inference API y les permite hacer una serie de modelos. No necesariamente tiene que ser usando el API de inferencia. Pero bueno, los voy a mostrar con eso. Entonces, aunque existen mo muchos modelos en español, y de hecho tal vez les debía haber mostrado esto antes, si van a modelos, a la izquierda hay filtros, por ejemplo, de idioma. Si dan clic en ES, pueden ver que existen 395 modelos de diferente tipo en español, que puede ser desde audio a responder preguntas, a clasificación de texto, y aquí existen más filtros por si les interesa. Entonces, aunque existen 400 modelos de español, tal vez hay ciertas tareas en particular para la cual no encuentran un modelo que les sirva. Entonces, lo que sirve muchas veces es traducir su texto de español a inglés con un modelo de traducción. Este texto de salida lo van a pasar a un modelo que puede generar, modelo que trabaja en inglés, que puede generar texto, por ejemplo, dado una pequeña entrada, completar la historia. Y esa historia que está generada, que es en inglés, la podemos traducir de vuelta a español. Entonces, este demo también es bastante fácil. De la misma manera que antes importamos Gradio. En particular estamos usando Series, es una serie de modelos, de interfaces, y una descripción, un título, y luego vamos a generar tres interfaces. La primera es para traducir de español a inglés. La segunda es este modelo que se llama GPT-2 Genre Story Generator, que es un modelo que te genera historias. Y el tercer modelo te va a traducir de inglés a español. Y finalmente vamos a especificar una serie de modelos de español, de generación de inglés, y luego ya está la descripción, el título, los ejemplos y el text box. Entonces, les voy a mostrar este demo. Entonces, por ejemplo, si ponemos la aventura comienza en, doy clic a Submit. Me generó esta historia. La aventura comienza en una prisión donde el convicto, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué está pasando? Una vez más, este texto de español se envía en este caso de este demo, se envía al API de inferencia. El primer modelo lo va a traducir de español a inglés. El segundo modelo va a generar esta historia. Y el tercer modelo lo va a traducir la historia generada de vuelta a español. Y eso es lo que estamos mostrando aquí al usuario. Y aquí el usuario podría poner otro tipo de oraciones. En particular, a veces se puede tardar, dependiendo el tipo de oración. Entonces, vamos a poner, no sé, el bosque encantado
Voy a dar clic a Submit y ahora se puede tardar 30-40 segundos porque estamos ejecutando tres modelos. Fue muy rápido al inicio porque el API tiene algo que se llama caching, que significa que si llaman con las mismas entradas, ya va a estar eso guardado y les va a poder dar la misma salida mucho más rápido, ¿no? En una cuestión de milisegundos en vez de 30-40 segundos. Es lo que les comentaba antes, que hay modelos que pueden ser bastante más lentos. Bueno, y al comienzo estábamos viendo, no, pues, cómo construyo un demo de este tipo. Y ya después de realmente pocas líneas de código, hemos podido ver cómo construir un demo bastante sencillo. Entonces, les voy a mostrar demos selectos, brevemente. Voy a mostrar Dali Mini, Doctor, Spacey y Hubert. Vertin es una serie de modelos en español. Que si a alguien le interesa revisar un evento que hizo Coinfix hace unos meses con Google, y prácticamente se le dio a los participantes poder computacional gratuito en TPUs, y prácticamente entrenaron modelos en español que no existían antes. Está un poco lento por la grabación, disculpen por eso. Entonces ahí está cargando. Esta aplicación, por ejemplo, es en Streamlit. Entonces, como pueden ver, la interfaz es bastante más avanzada. A la izquierda tienen una pequeña explicación. A la derecha tienen ya la explicación más completa. Y esto también sirve si quieren como tener una explicación más interactiva de sus modelos. Entonces, imagínense como en vez de tener un cuaderno de Júpiter en el que la gente tiene que estar ejecutando el código. Acá está todo aquí y el usuario puede como mover diferentes parámetros y probar con las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el bosque había mask. Entonces yo puedo dar clic fill de mask y me va a completar esa palabra, ¿no? Y existen así diferentes ejemplos. El código de Streamlit es similar al de Gradio. Es un poco más complicado en el sentido que es más código, pero realmente aprender a utilizarlo es extremadamente fácil. Entonces son funciones muy sencillas. Entonces, por ejemplo, la configuración del título, quieren un sidebar para la parte de la derecha, pueden meter Markdown aquí directamente. Entonces, les da mucha flexibilidad. Les voy a mostrar un ejemplo con una biblioteca que se llama Dot. Esto no tiene nada que ver con Transformers, es una biblioteca open source de una compañía que se llama Mindy. Esta les permite incluso subir archivos. Entonces, pueden subir archivos. En este caso, voy a subir un invoice y voy a dar clic a analizar página. Entonces, este modelo lo que hace es que recibe una imagen y va a ejecutar este modelo para diferentes cosas. Para analizar. Pues, por ejemplo, te va a analizar con OCR, que es Optical Character Recognition. Te va a identificar cada carácter que hay. O, por ejemplo, este se llama Heatmap. Pues prácticamente te dice en qué partes del invoice hay texto. Entonces, por ejemplo. Disculpen, abrí el equivocado. Acá pueden ver de que a partir de una imagen, porque esto es una imagen, no es un PDF ni otro tipo de documento, les está sacando las letras. Fountainhead, MSH, Mr. John Galt, de todo el invoice. Entonces esto es extremadamente útil. Esto de hecho les da aquí el output en JSON también. Y una tercera cosa que les da es el Page Reconstitution, que prácticamente les limpia todo lo que hay afuera que no sea texto. Entonces solo les mantiene como la parte de como de texto, que es la parte importante para el modelo. Si han usado Spacey antes, también tiene aquí visualización de pipelines. Entonces, por ejemplo, aquí están dando un texto a analizar y les va a generar, digamos, una visualización de cuáles son los pronombres, cuál es el verbo. Cuáles son sinónimo, perdón, cuáles son símbolos, cuáles son números, cosas por el estilo. También les puede hacer cosas como Name Entity Recognition, que les va a reconocer entidades importantes. Por ejemplo, Apple es una organización, 1 billón es dinero, incluso va a tener otras cosas. Entonces, este es otro tipo de visualización. Y como les decía antes, esto no está limitado a texto. Ya les mostré un ejemplo con imágenes, de hecho. Pues también esto funciona para audio. Pues aquí les estoy dando ya un audio de entrada y de hecho, esto es un Gradio, también pueden subir sus propios archivos. Y voy a dar clic a Submit, es un modelo de Facebook que se llama Hubert. Y prácticamente a partir de esta entrada que es puro audio, puras ondas de sonido, les va a generar cuál es el texto que hubo en ese audio.
En este caso creo que no elegí el mejor modelo como ejemplo, pero bueno, creo que entienden cómo, cuál es la motivación de esto. Y bueno, pues realmente, disculpen, pues realmente eso era todo. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Les espero en el Discord por si alguien tiene cualquier pregunta. Y ahí les voy a estar compartiendo links y también el código para que ustedes puedan probar esto mismo. Y si tienen cualquier pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias.